informarles cómo vamos hasta el momento. El día de ayer, que nos hicieron el favor de venir algunos medios, les comentamos que teníamos avances. Los avances del primer día fueron que nos restablecieron en la página del IEPCO. Ese fue el primer avance, que también seguimos en el Sistema Nacional de Registro de Candidatos. Eso nunca se ha suspendido, ahí hemos seguido normal. Que dentro de la suspensión de nuestros derechos también nos dijeron que eran las prerrogativas, que ya no íbamos a poder asistir a las sesiones en los consejos distritales. Todo ya se restableció en ese sentido, que quiero aclarar que de manera arbitraria, por orden de Gustavo Mejueiro y de Luis Miguel Santibáñez, el partido fue privado de sus derechos políticos el primer día. Y con acuerdo del consejero presidente de la Comisión de Partidos, Gustavo Marroquín, nos restablecieron esos derechos. Ese fue el avance del primer día. El avance del segundo día es que nuestros compañeros de partido se trasladaron a la Ciudad de México con una comisión, entre ellos un abogado y nuestro asesor, el doctor Cipriano Flores, para estar presentes en el momento en que se revisen las afiliaciones, las 970 afiliaciones que se presentaron en el mes de septiembre y que hasta el momento el IEPCO no quiso tomar en cuenta. Resulta que el día de ayer, como a las 5 de la tarde, este instituto nos informó que ya habían enviado la información al INE para la revisión de las 970 afiliaciones. Cabe aclarar que nuestros compañeros llevan una copia fiel, porque cada persona que se afilió en un formato que tiene papel autocopiante. Entonces nosotros como partido nos quedamos siempre con una copia de las afiliaciones, y de esas 970 pues también tenemos copias. Se trasladaron a México con esas copias, con la lista, para verificar que en la compulsa sean esas personas las que estén revisadas por el INE, por la DERFE. Resulta que ayer a las 5 de la tarde nos dijeron que ya la habían mandado, pero no fue así. Todavía a las 10 de la noche el abogado me habló y me dijo: Lupita, todavía no hay nada aquí en el INE, nosotros no nos hemos movido del INE y no ha llegado nada. Se le hizo otra invitación al consejero Marroquín de que pusieran atención en ese tema. Hoy en la mañana, como a las 11, todavía me hablan que sigue el INE sin recibir ninguna información, por lo cual decidimos cerrar las puertas de este instituto como una medida más de presión, puesto que vemos que el tema de la huelga de hambre para ellos es algo insignificante, ni para Gustavo Mejueiro, ni para Luis Miguel Santibáñez, ni para gobierno del estado. Esta huelga de hambre ha significado nada, a ellos no les interesa, ellos están esperando una reacción como la que siempre tienen cuando hay un reclamo social o un reclamo político, que es el bloqueo de calles o el bloqueo de instituciones. Eso están esperando ellos. Esta huelga de hambre no les interesa, a pesar de que se han ido sumando compañeras y compañeros. Se sumó el primer día a Oaxaca Sur con Pepe Barrientos. ¿Dónde estás, Pepe? Aquí. Ayer se sumó Dominga y Norma Flores, que no la veo aquí, pero se sumó también ayer. Y cada día se han ido sumando más personas, pero eso a ellos no les interesa. Por eso decidimos cerrar hoy las puertas del IEPCO hasta que entregaran esa información. Hace unos minutos, después de cerrar las puertas del IEPCO, a los 10 minutos que cerramos las puertas del IEPCO, la información llegó al INE. Ya, por fin, llegó al INE la información. Nos hablaron nuestros compañeros que ya la recibieron y que hasta la noche van a compulsar esa información. Cuando hablo de compulsar, me refiero a que suben nuestra lista de afiliados, la suben al sistema del INE y revisan que esa información no sea falsa, que las credenciales estén vigentes, que sean del estado de Oaxaca, de los municipios que ahí se dice y de los distritos también que ahí se dicen las credenciales. Esa es la compulsa. El doctor Cipriano Flores, en la última llamada que me hizo, me dijo que
que no tenga pendiente, que él espera que el INE actúe de manera transparente, que la gente allá, al parecer, está teniendo pues buena actitud con ellos. Sin embargo, pues sí también queda, da mucho que pensar que la dirección de partidos políticos, porque ellas nos compartieron el correo que enviaron desde anoche, que fue a las 10 y 11 de la noche, porque lo volvieron a enviar una hora más tarde, pues un correo, y que ellos hasta hoy a mediodía decían que todavía no llegaba nada, ¿no? Cuando pues un correo no tiene mayor dificultad para salir, o sea, hoy en día podemos enviar un correo hasta con un celular, y argumentan aquí, y el consejero Marroquín también me dijo hoy que tienen problemas de sistema, fallas técnicas, fallas en el sistema, y que por eso el correo no se ha podido abrir en México, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué será el día de la elección? Exactamente, ¿no? También yo creo que van a tener fallas técnicas o también se les va a caer el sistema. Me queda claro que la comisión de partidos está haciendo lo propio. Me queda claro que la dirección de partidos a través de la maestra Minerva también está haciendo lo propio. Repruebo la actitud de Santibáñez y de Menjueiro, que siempre mandan como carne de cañón a la maestra Minerva, y que cada que hay problemas y arbitrariedades en el proceso de nuestro partido, y cuando éramos organización también, siempre la mandaban a ella a dar la cara. Ellos no se han aparecido aquí, no han venido, no han dado la cara, y eso a mí se me hace un acto cobarde, un acto de misoginia, porque siempre la ponen a ella al frente, cuando las decisiones políticas del instituto las están tomando ellos. Hoy nos queda claro que este procedimiento no es un procedimiento jurídico, que es un amague político, que un sistema no se puede caer 3 días seguidos en un instituto como este, que hoy a las 12 de la noche vence el plazo del INE para compulsar esas afiliadas y afiliados, y que sin embargo pues no han tenido sistema, y hasta hoy, hasta que tuvimos que cerrar la puerta del instituto, hasta esa hora pudo el correo llegar y leerse en el INE. Lupita, respecto a esto, ese tema tan importante, también salió información en donde ustedes están solicitando, están levantando un procedimiento en contra para que se separe de su cargo Menjueiro. Así es, ya presentamos una queja ante el INE, pero nosotros sí vemos aquí una complicidad muy marcada entre la Dirección de Partidos Políticos de México y Santibáñez y Menjueiro. O sea, están muy, es una complicidad que trae, y cuando nosotros presentamos la queja, el INE la desechó. Dijo que no era procedente, que Gustavo cumplió con todo, ¿no? Y que pues no era procedente. Hoy vamos a poner otra queja, atendiendo a que nos piden que nos bajaron del sistema, ¿no? Violando nuestros derechos como institución política y también como ciudadanas. Y sobre todo, el proceso que enfrentamos como organización para ser partido es muy distinto al proceso que hoy estamos enfrentando como partido y con candidatas y candidatos ya registrados. Quiero yo decirles que el PMR, como ningún otro de los partidos, siempre ha cumplido en tiempo y forma con las cosas, siempre hemos llevado la cuenta tal como nos la piden los lineamientos del IEPCO, que fuimos el partido que sí apoyamos la solicitud de prórroga de los otros partidos para el registro de candidatos, pero la apoyamos por ellos, no por nosotras, porque ustedes fueron testigos que registramos nuestros 3 bloques de candidatos en tiempo y forma. Son los únicos candidatos hasta el momento, los del PMR, que tienen su alta en el Sistema Nacional de Registro de Candidatas del INE. Los otros partidos se registraron ayer, no les dio tiempo de subir el sistema ya cerró, y quiero aclarar, van a ver que a ellos sí les van a abrir el sistema, sobre todo a los nacionales, otros días, para que, como siempre, haya negociaciones de dinero, haya negociaciones bajo la mesa con Gustavo, con Santibáñez, porque hay una complicidad ya marcada con grupos de priistas, Gustavo Menjueiro y Santibáñez. Lupita, ¿hubo alguien que se te acercara, que te pidiera en posición de candidatos
que te pidiera hacer cosas en ese sentido, digo, ¿por qué tanto el bloqueo? Digo, no es de ahorita ese bloqueo, ¿qué personaje está detrás de esta situación? Fíjate, Giovanni, que esa pregunta que tú haces es muy importante, porque en distintas etapas de este proceso yo le he puesto nombres a las personas que nos han atacado. La que me consta que sí metió las manos a más no poder y que nos atacó, y lo dije y lo vuelvo a decir, fue José Manuel Vera Salinas. Él ejerció violencia política, violencia a niveles que el Estado no puede permitir que un servidor público esté ejerciendo violencia así en contra de una ciudadana, de una organización y de un partido político. Ustedes saben que él fue el que orquestó el robo a nuestras oficinas. Ustedes saben que él fue el que después me robó otra vez mis equipos de cómputo en mi camioneta, estando con mi familia. Ustedes saben que ahí yo le puse nombre y se lo sigo poniendo. Qué lamentable que la seguridad de Oaxaca esté en manos de ese tipo de gente. No se vale. Pero aparte de él, yo me estaba viendo que hay otros actores políticos, y ahorita, pues ustedes saben que yo vengo del PRI, yo vengo de un partido político que ahorita está fragmentado y que tienen una guerra, dos bloques de ellos, una guerra muy violenta entre ellos, una guerra muy marcada entre ellos, y creo que su servidor ha quedado en medio, pero tampoco puedo decir que el representante de un grupo o del otro en este momento me está violentando, en este momento, porque anteriormente sabemos cómo fue, y yo lo dije con nombres, porque creo que cuando nos callamos y cuando no hacemos visible las cosas, ellos se siguen aprovechando y cada vez con más fuerza nos siguen atacando. Por eso lo hice visible. Llegó un momento en que dejaron de atacarnos. Hoy yo no te podría decir un nombre, pero lo que sí te puedo decir es que como un instituto de mujeres sentimos esa opresión de parte de un grupo patriarcal o del patriarcado, como lo llamamos las feministas, que no quieren dejarnos pasar. Y este último ataque, que yo espero que sea el último para el instituto, bueno, va a ser el último para el instituto político, porque no sé si para su servidora, pero para el instituto tiene que ser el último, porque de ahí ya no hay más. Si la honestidad y la transparencia son valores que van a hacer valer las personas que tengan en sus manos nuestras afiliaciones, sabremos que el Partido de Mujeres Revolucionarias queda totalmente firme y que ya no podrán decir nada en contra de este instituto. Después de este paso ya no va a haber más. Leo que hay un patriarcado que no nos quiere dejar pasar, que a lo mejor pues nos subestimaron. Como Partido de Mujeres, yo he escuchado que muchos se ríen de nosotras. Algunas veces que se les invita a candidatos varones al partido, sueltan la carcajada. Eso es una realidad y está ocurriendo. Y que creo que nos subestimaron. Pensaron que no podíamos, pensaron que no íbamos a llegar hasta donde estamos, y se dieron cuenta todos los partidos nacionales que ellos en su revolución ahí que traían de no definir candidaturas, nosotras fuimos avanzando. Yo les quiero decir que al día de hoy todavía hay gente registrándose en el partido, a pesar de lo que está pasando. Todavía ayer recibimos candidatos de registro, hoy se siguieron registrando en el partido. Y que después de este procedimiento, el IEPCO nos tiene que conceder una prórroga de más días para que después ese bloque de candidatos se registre. Entonces, estamos fuertes y creo que no se lo esperaban. Es eso lo que está pasando. No esperaban esta reacción de la ciudadanía, no esperaban tanta participación de las candidatas y de los candidatos, y mucho menos esperaban las resoluciones del Tribunal Estatal, de Sala Jalapa y de Sala Superior como han salido, porque la nota en Oaxaca no debió haber sido que el partido perdía su registro, Giovanni. La nota en Oaxaca debió haber sido que Sala Superior le pidió la reposición del proceso al IEPCO, porque así es, y hemos compartido esa resolución.
Sala Superior pide al IEPCO que reponga el procedimiento porque no lo hizo como debía hacer. Entonces, ¿es una tergiversación de esa información lo que manejó el IEPCO? Sí, fue una tergiversación de información. Lo que filtraron a medios, realmente, la nota que filtran a medios es un revés al partido y no fue así. El tribunal lo que le dice al IEPCO es que reponga todo el proceso. El partido cumplió con todos los requisitos. Se tienen los acuses de documentos, entregaron todos en tiempo y forma, todos. Si la ciudadanía, independientemente del partido, hoy no cree en las instituciones electorales, es por las respuestas que nos dan allá abajo. Se cayó el sistema. Sí, entonces, ¿cómo garantizar, no? La seguridad es, de las elecciones limpias, ¿sí? si antes de la elección ya se cae el sistema. ¿Cuál es el plazo para que decida se haga esta compulsa y ya que se defina? Hoy en la noche. Hoy en la noche ya saben si sí. Lupita, primero que nada preguntarte, ¿tú confías entonces prácticamente en que saldrán adelante de estas circunstancias que están teniendo? Pero vamos a ir en el tema de que no fuera así, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta gente que te está apoyando? ¿Cuál sería el rumbo que ustedes tomarían en yo este aspecto? Yo creo que esa pregunta se la debieras hacer a Gustavo Mejuero, a Santibáñez y al gobernador. Pregúntenles qué va a pasar si nos niegan el registro y si otra vez hacen cochinadas como las que hicieron la vez pasada. Pregúntenles a ellos, porque en nuestra mente no está cabiendo esa posibilidad. Nosotros hemos cumplido con todo, legalmente. Entonces, legalmente y de acuerdo a las instituciones, no hay forma de que nos nieguen el registro. ¿Cuántos candidatos ya registraron? Hasta el tercer bloque, no sé quién tiene esa información porque el tercer bloque ya no supe. El tercer bloque fueron 12 de 25. ¿37? 37. ¿No, 40 candidatos? 40, 37 candidatos, porque iban 28 más 13. 41 candidatas y candidatos, pero no es la totalidad porque... el día de ayer íbamos a registrar otros candidatos, sin embargo, por todo lo que aconteció, su servidora ya no tuvo oportunidad de platicar, de definir, de operar, ¿no?, políticamente. Entonces, están llegando sin platicar conmigo, nada más han venido aquí dos a platicar conmigo que ya quedaron firmes, que si la Cayoapan, Guamelú, no, tres, si la Cayoapan, Guamelula y Salina Cruz. De allá en fuera, los demás ni siquiera sé quiénes han ido al partido a registrarse, no he pedido la lista, la vamos a pedir ahí a elecciones, pero hasta anoche me habían dicho que iban otros 11, hasta anoche, pero no sé qué municipios son. Lupita, yo nada más, ya estás aquí en huelga de hambre con el tercer día, ¿tienes gente en México viendo ahí en la sala o en el tribunal? Están en el INE, en la dirección de partidos políticos, y en la mañana se tuvieron que dividir en dos para irse a la DERFE, que la DERFE es la dirección que hace realmente la compulsa. Pero para hacer la compulsa, haz de cuenta, nada más llega a la lista y ellos le dan un clic a compulsar y eso es todo lo que necesitan hacer y no lo han hecho. No es negociable el registro del PMR, es el registro y el registro. Tiene que ser el registro. Es que ahí lo que pasa es que no estamos peleando el registro, porque el registro ya lo tenemos. Lo que estamos peleando y exigiendo es que el proceso que le indicó Sala Superior a las dos instancias, IEPCO y INE, sea hecho en el tiempo que se les indicó. El tiempo vence hoy a las 12. ¿Qué va a pasar después de eso? Pues yo creo que como partido haremos lo propio, porque este es un tema político, no es jurídico ni de procedimientos. Pero hay un desacato. Claro, hay un desacato de indicaciones. No peleamos el registro, que quede claro, ¿eh? Lo que peleamos es que no interrumpan transparencia en el proceso y que no interrumpan nuestra participación como partido y como candidatos en este proceso electoral. Y eso lo vamos a pelear, ¿eh? Lo vamos a pelear acompañando a Lupita en la huelga de hambre que estamos... Que se está llevando a cabo, pero en caso de también no tener una respuesta, que no esperamos eso, que se entienda que si es un tema político, también en acción política lo vamos a defender. Es decir, el PMR va a luchar por todo, por participar, no por registrarse. El procedimiento de registro se cumplió en tiempo y forma y con procedimiento en apego a derecho y norma. Lo que hoy peleamos es que nos permitan participar. Somos un partido nuevo, somos
un partido que genera otra expectativa también en el orden político estatal, no somos responsables del desorden político de las otras instituciones. Es decir, nosotros no tenemos mano metidas en los otros partidos. Nosotros lo único que hicimos como partido es abrir la posibilidad a todo aquel y toda aquella mujer, hombre, que en su deseo de participar tiene en el PMR la posibilidad y la cabida de representar un proyecto a ser votado. Eso fue lo que hicimos, eso estamos haciendo, aquí están los compañeros y es lo que vamos a defender, Mario. Y por último, la opinión que tienen de que habilitaron una sala para poder registrar a los demás partidos. Lupita fue clara en el primer día de su intervención en la conferencia de prensa. Nuestro pleito no es contra los otros partidos políticos. Nuestra exigencia es con la institución que hoy debe de regirse en total imparcialidad, ¿no? Por eso es que fuimos respetuosos de dejar libres los otros espacios para que se iniciaran, los registros de las otras instituciones políticas, porque nosotros no vamos a atentar contra eso, porque estamos exigiendo exactamente lo mismo, la libre participación. Pero después de esto, a partir de los resultados que haya, tomaremos las acciones correspondientes. Eso lo dejamos así también, porque tendremos que hacer lo que sabemos hacer para defender nuestro derecho. Cabe señalar aquí.